entre tanto llanto, parece mentira que te hayan clavado, que seas el pequeño al que he acunado y que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba se ponía serio. Sobre este madero los doctores hablaban en el templo, que cuando pregunté respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba. Pedí más vino que dio de comer a un millar de gente y a pobres y enfermos los miró de frente. Quienes más quiso y lloró en silencio al morir su amigo. Ya cae la tarde, se nublan los cielos. Pronto volverás a tu Padre eterno. Duérmete, pequeño. Duérmete, mi niño, que yo te he entregado. Bien, por favor, pedimos a todos nuestros alumnos puedan encender sus cámaras.
para poder también pasar la asistencia. Asimismo, le hacemos recordar a los chicos lo que es la parte de mensajear los mensajes, evitar hacer algunos comentarios que no van de acuerdo a lo que es el tema educativo. Pedimos, por favor, a nuestros alumnos y a sus papitos poder evitar usar el chat para temas que no tienen nada que ver con respecto a lo que vamos a hablar en este momento, ¿sí? Muy buenas tardes, queridos profesores, padres de familia y alumnos en general. De antemano les agradezco por su gran vocación de poder contribuir en la educación de sus menores hijos. Asimismo, estamos en una semana de reflexión, una semana donde recordamos, ¿no?, el gran sacrificio que una persona hizo por todo el mundo. Disculpe, profesor, buenas tardes. Lo hizo por cada uno de ustedes. Así es que, chicos, vamos a empezar nuestros temas con respecto a lo que es Semana Santa. Les pedimos a todos, a todos nuestros alumnos, poder poner sus audios en silencio y poder escuchar, reflexionar. Profesor, disculpe, buenas tardes. Y asimismo, poder entender lo que queremos, el mensaje que queremos hacer llegar a cada uno de ustedes. La Semana Santa ha comenzado este Domingo de Ramos y no podemos dejar de pasar cómo es que Jesús hizo un ingreso triunfal a Jerusalén. Sin más preámbulos, voy a dar pase a nuestra profesora del primer grado, la profesora María Macavilca, quien nos va a hablar, nos va a explicar y nos va a dar su reflexión con respecto al Domingo de Ramos. Muy buenas tardes, queridos papitos, queridas mamitas, queridos alumnos. El día de hoy, pues, vamos a recordar el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén según el Evangelio. Acá tenemos, por ejemplo, Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 11. Juan capítulo 12, versículos del 16 hasta el 19. Lucas, capítulo 19, versículos del 36 al 40. En Domingo de Ramos, recordamos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Sucedió el domingo anterior a su muerte. Fue una entrada grandiosa y al mismo tiempo humilde. La ciudad estaba llena de peregrinos para celebrar la Pascua judía. Una gran multitud rodeó a Jesús y con ramos de olivo y palmas en las manos lo acompañaron en su entrada en la ciudad entre cánticos y exclamaciones. Muchos lo seguían con fe y esperanza. Los habitantes de Jerusalén salieron al encuentro de Jesús con ramos de olivo. Los reyes entraban a Jerusalén en caballo para mostrar fuerza y valentía, que la gente sepa quién llegó y que los temiera. Jesús entró a Jerusalén en un burro, quería que la gente lo amara y que no le tuvieran miedo. Era la época de la Pascua, Jerusalén estaba llena de gente. Cuando Jesús llegó al Monte de los Olivos, un lugar con vista a Jerusalén, dijo a sus discípulos que buscaran a un burro. Y si les preguntan para quién es el burro, díganle que es para su señor. Encontraron un burrito y pusieron sus mantos sobre él. Ajá.
Jesús lo montó y así se cumplió el texto de la Biblia que dice, aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Aquí vemos entonces, chicos, a Jesús. Jesús entró a Jerusalén montado en el burrito. Mucha gente recordó sus milagros y se unió a él. Echaron sus mantos y ramas de palma sobre el camino para honrarle. Ellos esperaban que Jesús fuera el Salvador, prometido de Dios. Entonces gritaban, ¡Hosana! Bendito en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Allí escuchamos, chicos, gritaban que decían, ¡Hosana! Bendito en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. De esa forma, chicos, también quiero que ustedes me acompañen y levanten su pecho para que me puedan ver. Lo sigue, reclamaban los fariseos. Jesús, diles que se callen, así les dijo. Si ellos dejaran de gritar, dijo Jesús, aún las piedras me alabarían. Los fariseos se retiraron. Por ello, queridos alumnos, queridos papitos, te invito a reflexionar en estos días nuestras actitudes. Recuerda que siempre Dios nos oye y siempre encontrarás una mano amiga. Deja que Jesús haga una entrada triunfal en tu corazón y que te llene de paz, amor y alegría. Muchas gracias, queridos papitos, queridos alumnos. Muchas gracias a usted, profesora María Macavilca. Muy linda su exposición sobre el Domingo de Ramos, lo que es Hosana, ¿verdad? Como dijo Jesús, ¿no? Le dijeron, haz que la multitud se calle. Y Jesús dijo, si yo hago que las personas que me acompañan se callen, las piedras me alabarían. ¿Hasta dónde era el poder y la confianza que tenía Jesús en todos los que lo seguían? Muy bien, vamos a continuar. Así es que chicos, ya hemos entrado en lo que es el Domingo de Ramos. Jesús ya ingresó en lo que es a Jerusalén. Ahora vamos a citar un hecho importante, donde vamos a citar lo que es el Lunes Santo, donde la unción de Jesús en la casa de Lázaro, quien va a estar a cargo de nuestra profesora Precia Vilca Quiñones. Adelante, profesora. Buenos días, alumnos, padre de familia. Vamos a continuar con los sucesos, ¿no?, de Semana Santa. Vamos a hablar sobre lo que sucedió en la casa de Lázaro. Lunes de reflexión. Según los evangelios, ya Jesús, antes de entrar a Jerusalén, se detuvo en Betania. Jesús en Betania... Bueno, resucitó a Lázaro, ¿no? Y cuando él volvió, pues lo invitaron a una cena, ¿no? Y esto fue lo que sucedió, pues, en la cena, ¿no? Función de Jesús en la casa de Lázaro.
La unción de Jesús es uno de los escasos episodios narrados por cada uno de los cuatro evangelios, ¿no? Cada uno narra de acuerdo a su, ¿no?, a lo que vivió, pero en sí habla sobre lo que sucedió, ¿no?, lo que la mujer hizo en la casa de Lázaro. Acá tenemos este episodio donde María, ¿no?, que era la hermana de Lázaro, se acerca pues a él, ¿no?, y con sus cabellos lo quiera. Cuando Jesús se encontraba en Betania, en casa de Simón el leproso, se acercó una mujer con un frasco de alabastro, ¿ya?, que contenía un perfume valioso, y lo derramó sobre su cabeza de Jesús mientras él estaba comiendo. Acá tenemos a María, que está después derramando pues sobre la cabeza de Jesús el perfume, que era muy carísimo, ¿no? Ella había comprado este perfume especialmente para Jesús. Al ver esta acción, los discípulos se indignaron, dijeron: ¿para qué es este derroche? Si hubiera podido vender el perfume a buen precio para repartir el dinero entre los pobres. No, según las escrituras dicen pues que el más indignado fue Judas, ¿no? Porque Judas había sido un ladrón, ¿no?, y quería para sí. Incluso decían que podían haberlo vendido en 300 denarios. Ahí están los discípulos ahí, ¿no?, hablando, ¿no?, y bueno, criticando la acción que había hecho María a Jesús. Jesús se dio cuenta, ¿no?, y les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Ha hecho una buena obra conmigo. A los pobres lo tendrán siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Jesús sabía lo que iba a suceder, ¿no? Todo lo que él iba a pasar ya su padre le había dicho. Entonces ese era el mensaje que él estaba dando a sus discípulos, ¿no? Que no estén criticando, ¿no?, lo que hacen, las acciones que hacen para consigo, sino que se preocupen en ellos. Al derramar este perfume sobre mí, ella preparó mi sepultura. Les aseguro que allí donde se proclame esta buena noticia, en todo el mundo se cantará también en su memoria lo que ella hizo. Y ahí está María, ¿no?, y con Jesús, ¿no? Y en las escrituras siempre se la menciona a ella, ¿no? Resalta la acción que ella hizo para Jesús. ¿Qué reflexión nos trae, ¿no?, la unción de Jesús? Debemos de esperar que la gente critique aquello que hagamos para el Señor. Sobre todo, les parecerá una locura si entregamos lo mejor de nuestras vidas a su servicio. Muchas personas están siempre criticando cuando uno hace una acción de bien sin pedir nada a cambio. Porque a veces las personas se han acostumbrado a que recibamos algo a cambio por alguna acción que yo haga. No podemos esperar que el mundo nos alabe y elogie. Por eso, en cambio, si no ven derrochar dinero y gastar la vida en aficiones y vicios, les parecerá normal. Acá tenemos que reflexionar porque en momentos buenos están toda la gente con nosotros. Y cuando estamos en momentos de malos, se puede decir, ahí es donde nosotros vemos el verdadero aprecio que nos tienen, ¿no? Entonces, por eso no hay que estar criticándonos, ¿sí? Siempre hay que vernos, ¿no?, en qué podemos nosotros cambiar. Te deseo un feliz lunes santo, que el amor y el Espíritu de Cristo te guíe y proteja durante toda tu vida. Y que tenga una bonita Semana Santa. Gracias. Muchas gracias a usted, Miss Frecia. En verdad, muy bonita la reflexión y muy bonito lo que Jesús dijo, ¿no? Y también cómo es que
sus demás discípulos hicieron esa recriminación. En vez de hacer tanto, de derrochar ese perfume tan caro, pudimos haberlo vendido, ¿no? Pero Jesús les respondió, que a los pobres siempre los tendrán, pero a él ya no lo iban a tener ya de acá en poco tiempo. Él anunciaba ya desde ese momento que iba a partir. Entonces, muy hermosa esta reflexión que nos ha podido dar a entender la profesora Precia. Y continuando con el Lunes Santo, hay un hecho importante dentro de lo que es la Semana Santa. Vamos a ver en estos momentos cómo es que Jesús expulsa a los mercaderes del Templo de Jerusalén, quien va a estar a cargo de la profesora Isabel Malki Salazar. Adelante, Miss Isabel. Profesor. Muy profesor, no se le escucha. Muy buenas tardes, queridos padres de familia soranenses, mis queridos niños. En esta oportunidad, la que habla es la profesora Isabel María Malki Salazar. Le toca el tema, en general, continuando con el tema de nuestra, de la profesora anterior, me toca Jesús expulsa a los mercaderes del templo. Veamos. Tercer domingo de Cuaresma, expulsión de los mercaderes del templo.